Bienvenidos al episodio número 7 de los lindos juegos de Super Mario Bros. X. Aquí con Steven Vázquez. Hello, putos. Cara de Luigi. Nos vamos al Pawnhammer Deuce. Vamos a ver qué es, porque el Deuce suena como un cerote. Sí, bueno. Sí. Este juego es un cerotón de bocina. Vamos a ver. Oiga, esa pieza es de... ¿Es de 64? A ver, aquí es no. En playa. ¿Es de Wii? ¿Por qué se llama Pawnhammer anyway? No, vamos a averiguar. Uy, Metroid. Holy crap. ¿Qué es esta mierda? Ma, yo hace rato mencioné Metroid. Ah, no, fue Martins. Que va de verga. Ah, no, creo que como son laberintos, igual que los de Metroid, alguien tiene que ir abajo y alguien tiene que ir arriba. Wey. Mira, yo vi lo que hay arriba. ¿Qué hay? Ay, que hijo de puta, así que me bajo y me queda mi estúpida flor de wea, man. No, pues esa flor es diferente. Una pinche, yo la había agarrado, ¿verdad? Qué pinche cagazón de... deforme, mojón, man. No, no les hace nada. Ya la perdí. Me mató ese hijo de puta. Ya la perdí, la flor. La chincha va a volar. Ven, protéjame. Esa chincha se mata todo, por dicho. Entonces esa cola era una mierda. Sí, esa cola no sirve para nada, no la hace nada. ¿Cómo están perdidos? Mire, hongo. No, tú hijo de puta. Madre, por quite, favor. Quite. Eso. Todo, digo, madre, por favor. Ya, ya. ¿Tiras ahí arriba? Quite. Madre. No llegué por una mierda, maldita sea. Mete un toque porque hay muchos guindos. La que esas techos, madre. Me se le había ocurrido que esa pantalla hay que jugar, pero no sé, madre. No importa, está bien. Te no dejan un bicho raro ahí. Madre. Gracias de cero. Ah, que le sale. ¿Uno para acá lado? No, de suerte, de quien sea. ¡Pues puta! No, hombre, man. ¡Qué estúpido! ¡No lo soltó nunca, man! No, hombre, es que idiota, man. ¡Mire! ¡Ay, man! Ahí está, a ver. ¿Cómo esa pinche? ¿Será? ¿El tanque? ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, pues puta! Sí. Ya para el mueble, man. ¡May! ¡Qué hueá, no este, man! ¿Cómo hacerse ahora ahí? Yo no se va a morir. Estamos muy felices. ¿Cómo cuesta matar a los bichos de Metroid, man? ¿Por qué? No. Mira, yo primero. Coméntese. Man. ¿Qué dices? ¿Pero vamos a montar? No sé, man. Yo solo hay una vida como para llegarme. Sí, sí, mejor no se más para abajo. Veo, veo. Me mando, a ver. Un rato yo mataré en el bicho. No. Más vale que ahí. ¿Qué sí, como te hacen ese bicho, madre. ¿Qué hijo de su Pink Floyd, madre? Yo aquí. No se muere, madre. Puta, madre. Soy cañón de mierda. Qué mojón. Ve, párese aquí. Ay, juega madre, no funciona mucho que eso. Yo voy a brincar, no sé. ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo hizo eso? Con el hijo puta botón de brincar, como que lo dejó estripado y el helicópterillo eso sirve, madre. Yo lo sabía, madre. Bueno, sigue. Lo aplicado en ese quinta, madre. Botea todo por su origen. Qué tan negro eso. Sí, ya demandado por racista, man. Que se jodan. Pero moriste, hijo de puta. Moriste, bacteria. Cara de pinga. Madre. ¿Y es que para qué agarra alto? A ver si me puede volar. Madre, no se olvide de esa barra. Longevo, man.
Hay un tubo de mierda. Me meto a ver. Sí, sí. Mire. ¿Qué? Oh, shit, man. Qué desperdición de Herodes. Ve a ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué es esta wea? Mae. Las balas rebotan en todo lado. Las sopias. ¿Qué hizo? Holy shit. Ah, eso es suyo. Es un modelo playo. No me crees. Qué mother brain, man. Y creo que hay que seguir. Una estrella. Sí, man. Por fin, otra puta de esas. Está bastante difícil esta pantalla. Vamos a ver. Cero, qué bien, un montón de vidas tenemos, ¿no? ¿Qué vidas aquí, eh? Es esa. He regresado al mundo de las estrellas y como tres estrellas para entrar a uno. ¿Solo que ocupa uno ahora? 7. Vamos a ver las otras. 5 y 6. Entonces la primera sería esta. Es los tipos de mundo. Está el Mario 1, Mario 2, ese es el World. ¿Cómo me metí? Sí. Mario World. Este es Mario Super Nintendo, parece. No. Este que es. Oh, sí, no es. Ay, yo no sé. Ese no sé cuál será. Ve este, a ver qué es. What the fuck. Es World, pero en el bosque, mierda. Sí. Y el de pescado. Es que ilusión, ¿no? Este debe ser los castillos flotantes. El de la bomba. ¿Qué juegas eso? Es una mierda, digo. Una playa. A ver, ese era yo. Pinche mierda. Esa princesa quiere que me la tire, ¿no? Desierto, de pobre. Y para terminar, me falta este. ¿Qué dónde estábamos, no? Como puñetas. ¿Eso qué es? Bueno, nos veremos en el siguiente episodio. ¿Se puede pillar a la princesa?